Aquí en el Edmonton Mall tienen un tobogán que va desde arriba y la gente resbala y cae justamente en la alberca. Es algo muy bonito que tienen aquí en la ciudad de Edmonton. Solamente vamos a ser muy breves debido a restricciones y principalmente pues no hay manager que me pueda atender. Pero sí, está muy tranquilo este lugar y en estos instantes vamos a dar partida. Me informan que son 2,200 locales aproximadamente, incluyendo los que están aquí como vemos en estos momentos. No vemos ningún pirata aquí mismo, pero bueno, hay una pista de hielo muy bonita, impresionante. Y ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona justamente mexicana que no sabía exactamente del partido de Canadá contra México. Pero bueno, es lo que tienen por aquí en el centro comercial más grande de todo el mundo. Y justamente en Edmonton, Alberta. Como ven, tengo doble cubrebocas debido a la pandemia que azota el coronavirus en la ciudad de Edmonton. Más de 1,200 personas se han llegado a infectar en los últimos 3 días, según el reporte de salubridad de la provincia de Alberta. Así que a mí no me interesa, yo necesito estar protegido, al igual que ustedes. Y si vienen para Edmonton, para los partidos de Costa Rica y México, o México principalmente, pues tendrán que tener su doble vacuna para empezar. A donde vayan, siempre tienen que tener su cubrebocas y un certificado de vacuna contra el coronavirus. Seguimos pasando en el mall. Como ven, la gente tiene sus máscaras perfectamente bien. Hay algunos que no la usan propiamente y hay algunos que ni siquiera la usan. Lo que está pasando justamente acá.